101, 102, 103, 120, 150. ¿Cuántas veces realmente te he dicho que este año es el año de los embarazos? Estamos a tan solo unas cuantas semanas de terminar este 2020. Y ahora Juan Soler nos da una tremenda noticia. Pero espera. No, Juan Soler no se convertirá en papá, sino más bien su hija Valentina. Por primera vez, el actor Juan Soler se convertirá en abuelo. Muchísimas felicidades a Valentina Soler. A través de redes sociales, esta joven dio a conocer esta preciosísima noticia, compartiendo una fotografía en la cual pudimos notar un ultrasonido, ropita de bebé y unos chulísimos zapatitos tejidos. Valentina escribió un muy bonito mensaje, agradeciendo esta bendición en su vida, su debut y bienvenida a la maternidad. En este mensaje, por si no fuera ya una enorme noticia, también reveló el género del bebé, el cual será una niña. Si hasta este momento te llegaste a imaginar que Juan Soler sería un abuelo súper mega consentidor, ahora piénsalo cuando vea a su pequeñita por primera vez. En definitiva, no le va a quitar la mirada de encima. En sus redes sociales, Valentina escribió: "Para mi princesa, me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí. Incontrolables ganas de llorar de la felicidad que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido, y creo no podría haber sido más perfecto. Es muy loco el darse cuenta que, sin verte a los ojos, ya eres la persona que más amo en este mundo". Es en este momento que a través de su cuenta oficial de Instagram, Valentina contó lo emocionada que está por convertirse en mamá. Además de que nos contó que efectivamente cuenta con todo el apoyo de su pareja. En este mensaje podemos continuar leyendo: "Prometo cuidarte desde el primer día hasta el último que me toque al lado tuyo. Siempre hacerte sonreír y hacerte sentir segura en este mundo tan loco. No podría estar más orgullosa del papá que te tocó. Yo sé que va a dar la vida para ser el mejor que pueda ser. Te amamos, princesa, y te esperamos impacientes, papá y mamá". Hasta este momento, Valentina lleva una relación de 8 años con su pareja, y en cada oportunidad que tiene se expresan un gigantesco amor a través de su cuenta de Instagram. Hasta este momento, Juan Soler no ha mencionado absolutamente nada, ni a través de redes sociales ni en medios de comunicación, pero definitivamente te aseguro que él ha de estar brincando de la emoción. Para recordar un poquito su historia pasada, en una pequeña entrevista Juan Soler abrió su corazón y platicó uno de sus momentos más íntimos, el día que se enteró que él tenía una hija. Así es, Juan Soler ni siquiera sabía de la existencia de Valentina. El actor platicó que esto estaba ocurriendo cuando apenas empezaba su carrera de actor aquí en México. El protagonista de diferentes telenovelas contó que se enteró de su hija mayor cuando la niña ya tenía un año y medio. Él platicó, digamos algo entre risas, que él se estaba despidiendo de su novia cuando en la despedida quedó Valentina. Él se vino a México, empezó a trabajar y después de un año y medio, ¡pum!, de la nada se entera que tuvo una hija. La cosa es que en esa época no había celulares. No había cómo escribirle un WhatsApp y decirle: "Oye, ¿qué crees? Sí pegó. Vente para acá de regreso porque pues vas a tener una niña". El actor declaró que fue hasta que regresó a Argentina que la mamá de Valentina lo contactó para decirle que tenía algo muy importante que decirle. Aunque en ese momento a Juan Soler no le pasó ni por aquí de qué se trataba. En esta entrevista Juan Soler platicó que solamente le dijeron: "Eres papá, no quiero nada de ti. Pero mi papá me dijo que tú tenías que saber que tienes una hija". Karina, la mamá de Valentina, le dijo al actor que era su decisión si quería conocer a la pequeña o no. Ella le dijo que él podía hacer lo que se le viniera en gana. Ella lleva el apellido de su papá y lo único que Karina deseaba era que Juan Soler supiera que sí, tuvo una hija. El argentino relató que al día siguiente ya estaba ahí conociendo a su pequeña y de inmediato, en cuanto la vio, se enamoró profundamente de ella. ¿Acaso esto mismo le pasará ahora que nazca su nieta? Probablemente en una de esas y Juan Soler no se quiera separar de ella. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿a ti qué nombre te gustaría que le pusieran a la nieta de Juan Soler? ¿Crees que a través de redes sociales él nos cuente un poco más al respecto? ¿O se esperará hasta que su nieta nazca para compartirnos miles y miles de imágenes? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo.
al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.